El libro Caja de Crédito Agrario, esplendor y ocaso de un emblema social, de don Luis Villabrado Duque Villegas, pretende dejar una profunda reflexión social, no solamente a los que vivimos a la sombra de la caja agraria durante muchos o pocos años y que de cierta manera contribuimos a la transformación del campo colombiano, al desarrollo de sus grandes proyectos sociales y a sus diversos cambios durante sus 70 años de vida institucional. Aparte del preámbulo del autor del libro. Sean bienvenidos a este encuentro académico para la presentación de este libro que recoge la visión de un escritor que hace un análisis retrospectivo de lo que ha significado la caja agraria, la caja de crédito agrario para el desarrollo del campo colombiano, con los aciertos y desaciertos de los gobiernos de turno. Para esta ocasión, nos acompañan en la mesa principal el doctor Ricardo Vera Pavón, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, don Guillermo Hernández Reyes, director del programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Historia, don José Rolando Bedoya Ábalos, presidente del Colegio de Periodistas de Colombia, seccional Medellín. El doctor Oreste Zuluaga, quien ha sido presidente de la Academia Antioqueña de Historia y hoy representa a la Academia en este acto tan especial. Don Luis Villabrado Duque Villegas, el escritor que nos presenta hoy su obra, y ya habíamos hablado del señor Orlando Rolando. Muy bien. Inicialmente vamos a hablar de quién es el autor de este libro. Villabrado Luis Duque Villegas, cronista, investigador, ensayista y poeta, fundador y actual presidente del Centro de Historia de Cocorná, director de la revista impresa Haciendo la Historia del colectivo cultural Magia del Verso de Medellín, premio internacional de poesía del grupo de escritores argentinos en 2018 con el segundo puesto, periodista cultural con credencial otorgada por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, con programas radiales en Colombia y Chile. Estudió en el Instituto San Alberto Magno en Ciencias y Humanidades, diplomado en Gestión Cultural de la Universidad ESAP y el Instituto Semiósfera en Gestión y Mediación Cultural. Ha publicado De Cruces al Magdalena, Crónica Histórica, La Canta Popular en la Región de Bosques, Crónica, Cooperativa Pío XII, Una Historia Social, Un Hombre, Una Historia, Un Pueblo, Biografía, Ensayo, Entretejiendo la Historia, Tesis de Pedagogía Constructivista, Revista Cocorná, 150 años, Documento Periodístico, En Busca del Verso Perdido, Ensayo, Cocorná, Un Lugar Mágico, Revista del Centro de Historia de Cocorná, Caja de Crédito Agrario, Esplendor y Ocaso de un Emblema Social, Un Ensayo desde la Cortesía, perdón, desde la Cartografía Social. Nuevamente, bienvenidos a conocer la grandeza de esta obra escrita por don Luis Villabrado Duque Villegas.
En este momento tan especial, abrimos un espacio para recibir el saludo del doctor Oreste Zuluaga, expresidente de la Academia Antioqueña de Historia, quien con mucho gusto ha venido a acompañarnos en este acto. Señores de la mesa, señores y señoras, don Villabrado Luis Duque Villegas, autor de la obra que se va a presentar en esta tarde, para la Academia Antioqueña de Historia es muy importante que se realicen actos como este, pero sobre todo cuando en dicha obra se analiza la historia de una entidad como la Caja de Crédito Agrario, que tanto tuvo que ver en la historia de Colombia. Todo ese proceso, desde que se inició a mediados del siglo pasado, todo eso que le sirvió a Colombia y a los colombianos, sobre todo a los campesinos de este país, y que con el tiempo terminó siendo casi igual o que buscaba más réditos que el resto de la banca comercial de este país. La Caja de Crédito Agrario no solo le sirvió a los campesinos, sino que le sirvió a la sociedad, mostrándonos a los niños cómo se debe ahorrar y creando el hábito de ahorrar en ellos. En mi tierra del Santuario, que es vecina de Cocorná, de donde es oriundo el autor, yo de niño me extasiaba en la caja, cuando pasaba por la caja agraria, viendo unas alcancías que tenían como una lengüita que le echaba una moneda, se movía y no volvía a salir. Yo me sentí muy satisfecho cuando abrí una cuenta y logré llenar esa alcancía que, aunque pequeña, era muy agradable, pero nos enseñaba el hábito de ahorrar. También es una entidad que fue tan interesante para esta patria, pero que a veces el sindicalismo mal entendido se la llevó adelante, como los malos gobiernos, como sucedió con los ferrocarriles nacionales, con el Seguro Social y con otras entidades. Creo que los puertos nacionales y toda una serie de entidades que tuvieron que salir adelante porque nosotros, o a veces la clase dirigente de ese tiempo, solamente pensaba en sacarle a la entidad, pero no ayudarle, sino lo que más le pudiera dar para sus intereses personales. Aprovecho este momento para contarles que yo fui gerente de las empresas departamentales de Antioquia EDA en 1979 y me tocó la negociación para la segunda etapa de automatización telefónica del departamento, porque muchos de ustedes que fueron gerentes o trabajaron en la caja agraria sabían que no había sino un teléfono, que tenían que ir cruzando llamadas de un municipio a otro o a ciertas troncales hasta llegar a Medellín y después a Bogotá, y era una tragedia. Y me tocó, por ejemplo, estar en una fiesta de la OKI, la empresa OKI, y allá estaban el bisabuelo,
el abuelo, el papá, los hijos y hasta los nietos de los trabajadores. Y todos habían trabajado en la OCI y todos se sentían orgullosos y felices de haber pertenecido, de haber estado laborando en la OCI. Y todavía siguen esas empresas que tienen 100 y más y hasta 200 años, de las cuales se sienten orgullosos sus trabajadores y las empresas también orgullosas de quienes laboran para salir adelante. Yo hasta dije que en Colombia a veces nosotros o los colombianos nos sentíamos enemigos de las empresas porque las empresas eran el enemigo. No, en los japoneses tienen un amor grandísimo por su empresa. Y me decían, no, es que yo trabajo aquí, pero mi abuelo trabajó en la OCI y es jubilado de la OCI. Y mi papá y mi bisabuelo y mis hijos tengo unos trabajando aquí y espero que mis nietos sigan trabajando en la OCI. Qué bueno hubiera sido para Colombia que la Caja Agraria, con los ideales que le planteó el presidente de la huerta lechera, de la huerta de la vaca lechera y la huerta casera que planteó en su gobierno y desde antes el doctor Mariano Ospina Pérez, que fue uno de los creadores de la Caja Agraria y que sé que perteneció a su junta hasta la época de su muerte, hubiera seguido y estuviera aquí sirviéndole a los colombianos y sobre todo a los campesinos. Pero les cuento que yo cuando ejercí mi profesión también fui abogado externo de la Caja Agraria y luego del Banco Agrario en varios municipios y en Medellín y algunas regiones del departamento. Y yo mismo me aterraba de ver cómo la Caja Agraria y el Banco Agrario le cobraban a los campesinos intereses y financiaciones más caras que lo que cobraban en la banca comercial. Entonces, era un banco de fomento, era un banco para ayudar, no para buscar solamente ganancias. Pero el problema es que como en Colombia no se planea hacia el futuro, sino de momento, y cada cual que va llegando a la jefatura del Estado le va planteando cuestiones diferentes al país y las circunstancias difíciles han hecho que no permanezcan en el tiempo, o si no vemos hoy con un presidente de la República que cree que en Colombia no se ha hecho nada y que todo hay que derruirlo y tumbarlo y que no vale nada de lo que se ha hecho en este país, así nuestra gente, nuestra clase dirigente dejó que se cambiara el fin con que se creó esta entidad que tanto le sirvió al país, pero que al final ya no le servía a los campesinos. Qué bueno, don Villabrado, que usted haya escrito esta historia sobre esa entidad. Qué bueno que eso no se quede relegado en el paso del tiempo y se vaya olvidando, sino que quede este libro como testimonio de alguien que fue funcionario y gerente de la Caja Agraria en varias municipalidades de Antioquia, como creo que muchos de ustedes lo fueron, que pertenecieron a esta hermosa y esperanzadora entidad para Colombia y el pueblo de este país. Eso es lo que hace la Academia Antioqueña de Historia, tratar de que estos documentos no se queden embolatados en los anaqueles, sino que desde aquí se puedan proyectar a que los conozcan los colombianos y los antioqueños y sobre todo los jóvenes y los que vendrán, porque los que vendrán se tendrán que dar cuenta que Colombia no es solamente del momento en que ellos nacieron, sino que esta es una sociedad donde hace más de 500 años llegaron los españoles, para unos bueno y para otros malo,
pero trajeron una cultura. De pronto destruyeron la que había aquí de gente que llevaba miles y miles de años, como fueron los indígenas, nuestros antepasados. Pero este es un proceso de muchos milenios y de muchos centenares de años para ir destruyendo una sociedad. Esa es la tragedia de que en Colombia la juventud no se le enseña historia. De que a la juventud no se le muestren los hombres fundamentales en su vida y de que han hecho esta patria. Por lo bueno, de pronto hasta por las equivocaciones, pero en la vida de la sociedad hay que tener referentes. Pero en el gobierno del doctor Belisario Betancur, un historiador, un hombre amante de todo esto, por entrar Colombia a la Asociación de Países No Alineados, ¿recuerdan ustedes? Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese tiempo, una de las exigencias que hicieron los rusos era que para dejar entrar a Colombia no fuera requisito indispensable la historia en los establecimientos de educación, sino que quedara como una materia optativa. Como la izquierda trabaja esas 50, 100 y 200 años, al doctor Belisario le tocó eso y vemos lo que ha pasado con la historia. Aquí con don Demetrio Quintero, que creo que algunos lo conocieron, trajimos unos niños de un colegio vecino a veces a dar cátedra y se les preguntó, ¿ustedes saben quién es José María Córdoba? Y dijeron, el aeropuerto de Río Negro. Y entonces le repostó don Demetrio, ¿y ustedes saben quién era Atanasio Girardot? Pues el estadio de Medellín. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos si la juventud actual no conoce su historia, ni los hombres grandes? Necesitamos que tener valores para que la sociedad pueda crecer y echar para adelante. Eso es lo que hacen estas fundaciones como la Academia Antioqueña de Historia, de promover la historia y seguir colaborando con las entidades como el Departamento de Antioquia y el municipio de Medellín y los municipios de Antioquia para que no se desdibuje nuestra historia y para que los jóvenes y las futuras generaciones sepan de dónde venimos, para que sientan el orgullo de quiénes fueron nuestros antepasados, quiénes estuvieron en las guerras, quiénes fueron científicos, quiénes fueron grandes hombres de Estado que se produjeron en esta sociedad y sientan el orgullo y defiendan la sociedad. Pero nosotros, la juventud de hoy, poco le importa, poco le importa. Entonces, don Brayardo, muchas gracias. Villabrado, perdón, es que tiene un nombre raro como el mío, pero me decía que también tiene su historia, y negativa también, porque Orestes mató a su mamá que se llamaba Clisminestra porque había asesinado con un amante a Agamenón, que era su papá, entonces el de él también, y somos vecinos y hasta la familia, porque los orientales somos todos los mismos. Felicitaciones, muchas gracias. Y a ustedes también les agradecemos la presencia, lo mismo que a los miembros de la Academia Antioqueña de Historia que hoy han venido a acompañar a este autor que nos ha traído en este ejemplar o en este libro toda su experiencia, todas sus vivencias a través de lo que le tocó en su vida como funcionario de la Caja Agraria, con el orgullo de haber estado allá, pero también creo que con el dolor de haber visto que se difuminó esa gran esperanza de la patria colombiana. Gracias a ustedes. Tenemos entre los asistentes al miembro de del colectivo cultural Magia del Verso. Queremos escuchar
el parte de victoria de acompañamiento a don Villa Brado, a Álvaro Villada. Bienvenido a que nos dé el saludo. Señores de la mesa, buenas tardes a todos los compañeros, especial la magia del verso, la esposa del maestro Luis. Es un mensaje que envía la magia del verso, es un grupo de poetas que viene funcionando hace 33 años más o menos, trabajando con la palabra, con la poesía. Y queremos que el maestro Villa Brado, en un punto de la revista que logramos sacar de la magia, dice que del cielo el mar de arriba de los taramíes llegó historiador, ensayista, cronista, poeta y conocedor profundo de la literatura. No es grande por su nombre de origen griego, pero parece traer de ellos la visión sagrada que enalteció el alma humana. El encanto de los vientos, la danza del mar que humanizó los dioses, para ponerlos a su servicio. Nos trajo a la magia del verso la propuesta del nuevo humanismo, la cual fecundó de nuevo nuestra mirada y amplió el horizonte. Además de hacernos ver que sí nos dejó efluvios del alma impresos, el tiempo y los vapores de la pestilencia los harán desaparecer. Él es el padre de esta revista, por lo cual lo nombramos su director, revista Magia del Verso. Como coincidencialmente, hoy es el Día Internacional de la Poesía, queremos que el maestro Villa Brado nos dejó aquí un lindo poema donde se plasma algo interesante y dice: dueño de una poesía pulcra como su vida, anda por la décima, la copla, el verso libre o clásico, busca el verso entre las cañas y sonidos de ayer y de hoy, al igual el amor se desliza por sus letras. Emblemas, es un fragmento de este poema. La copla de Sevilla, la gitana, con el canto ancestral de los pijao, se unieron al tiple montañero y a la lumbre fugaz de los luceros. Ataron la nostalgia al cancionero, Antioquia y el Tolima como hermanos. Por la historia que ayer los cobijara, hoy enlazan el verso y la tonada, y al arrullo de tiples y tamboras, con sus voces sublimes sin pesares, tal vez cambien la guerra y sus rituales. Maestro Villa Brado, con usted la magia del verso y su directora María C., un saludo, un abrazo y una elegancia para que este libro nos enseñe a conocer, como decía mi antecesora la palabra, la historia de un pueblo que necesitamos recordarlo. Muchísimas gracias, maestro, y a todos ustedes.
Edgar Zapata Aguirre es el director de comunicaciones de la Asociación de Pensionados de la Caja de Crédito Agrario. Hoy queremos que también nos dé un breve saludo, porque ya el tiempo sí se nos va agotando, quien creyera, y es necesario que seamos muy breves. Gracias, don Edgar. Buenas tardes, damas, caballeros, honorable junta. Un saludo muy especial a la distinguida familia de don Luis, mi estimado amigo. Todos los que, perdón, estamos aquí presentes, estoy seguro, nos sentimos orgullosos de tenerlo como amigo. Es muy grato contar con personas como él. Para mí, como compañero de Caja Agraria que fuimos, quiero hacer un pequeño recuento, porque si les hablo de todo, se pierde la magia de que puedan degustar el libro leyéndolo. Recuerdo cuando estaba en Zaragoza, pueblo antioqueño minero, doy un crédito que me dejó marcado porque pues uno aquí del interior prácticamente, y allá hay mucha gente de la costa, cuando una vez a nosotros nos decían inspectores, visitadores o revisores de crédito, un campesino, de esos que nos sentimos orgullosos, llega y me dice: don Edgar, yo necesito un crédito para comprar un cacorro, perdónenme, un cacorro y palambre. Ay, fue perra, ¿y esa vaina qué es? Entonces le pregunté al secretario, ¿viste? Que este niño necesita un crédito para un cacorro y palambre. Y suelta la risa del hombre. Y me dice: no, vea, lo que pasa es que aquí, como son casi todos costeños, cacorro, no, no soy grosero, no, es la bomba de espalda que se usa para fumigar. Y palambre, uno piensa para comer, no, palambre es el alambre que es para cercar y toda esa vaina. Oye, qué risa después me dio eso. Comentar sobre el libro de nuestro querido amigo es grato, pero también siento dolor al interior de Asoagro. ¿Por qué? Porque por, ¿qué dijéramos? Vainas de algunos directivos a nivel nacional, no se publicó el total de la obra. Qué lástima, y lo decían ahora. Esto es para la historia. Esperemos que reaccionen, porque realmente es una compilación de datos históricos y lamento no estar en acuerdo del total con el señor presidente. ¿Por qué? Si es verdad que Caja Agraria se extinguió en sus 70 años, fue la parte más importante para el campesinado. Se han abierto, disque, comillas, tratados de libre comercio que en ningún momento han favorecido verdaderamente al campo. Aquella época, por allá de los años entre 40 y 50, floreció la Caja Agraria y realmente era un incentivo para el campo. Nosotros, los que trabajamos con Caja Agraria, éramos los confidentes de esa gente tan noble, el campesinado, que por ellos comemos. Nosotros no nos vamos a comer unos zapatos o un pantalón, y esa gente está olvidada. Algunos gobernantes de su turno tratar de recuperarlo, pero no han podido. Y el verdadero cambio social y económico de nuestro país está en el campo, en esa gente tan noble. Quiero rendir un reconocimiento a mi estimado amigo, junto con el compañero Fernando, en representación de algunos miembros de Asoagro. Y los invito, no les sigo hablando del libro porque se perdería el gusto de que lo lean. Los que quieran adquirir el libro, yo soy uno de los amigos que estoy tratando de que la mayoría de los compañeros puedan adquirir el libro, porque es realmente un tesoro, para mí es un tesoro, que vale la pena que lo lean. El que quiera, el teléfono mío es el 316, pero todos no escriban todos, 316-754-5653,
y tenemos libros disponibles para que lo consulten. Para terminar, quiero ser claro en esto. ¿Por qué se acabó Caja Agraria? Las políticas de turno. Y hubo dos cosas importantes. Una de ellos, los políticos, muchos, no todos, hacían créditos y no los pagaban, ni los pagaron. Y súmele a eso también los atracos que se presentaron, porque recuerdan, Caja Agraria era la caja menor de delincuentes y de muchos grupos al margen de la ley. Pido un aplauso muy especial para mi querido y estimado amigo Don Luis. En este momento queremos también abrirle un pequeño espacio a don Luis Rolando Bedoya. Él es el presidente de la seccional Medellín del Colegio de Periodistas de Colombia. Sea bienvenido, don Rolando. Muy buenas tardes a todos. Hoy que hablamos de historia, sabemos que la historia es lo más importante de la humanidad, porque si no recordamos la historia, la humanidad no existe. Si no tenemos nada escrito, no tenemos ningún recuerdo, esa historia va desapareciendo lentamente, si no es que es destacada. Vemos que la historia, en este caso de la Caja Agraria, pero la historia en general empezó con la escritura, pero en este momento no sabemos dónde apareció la escritura, porque se dice que en Sumeria, en la parte baja de la Mesopotamia entre el Tigres y el Éufrates, pero resulta que hay otras escrituras que no han sido todavía descifradas de siglos antes, por ejemplo, la escritura Harappa, que se encuentra al final del Indo, que está entre la India y Pakistán. Esta escritura hasta este momento no se ha podido descifrar. Se dice entonces que la historia empieza con la escritura, pero no dicen que empieza con la escritura descifrada, que es la sumeria, la encontrada entre el Tigres y el Éufrates, que desembocan en el Chatelarab, donde se unen estos dos ríos, que nacen en Turquía, en la parte de Erzurum, cerca a Doğubayazıt, donde se encuentra el Arca de Noé, donde se encuentra el monte Ararat, por los lados del oriente turco. Entonces se sabe que todo empezó en esa parte, pero hay otras partes que fueron en la misma época apareciendo otras escrituras, por ejemplo la china y también la mesoamericana, la escritura mexicana. Vemos que esto es lo que nos ha llevado la escritura, la historia, la que nos lleva al progreso. Si nosotros no recordamos la historia, entonces todo casi que desaparecerá. Y mucha gente cree que lo antiguo hay que acabarlo, que hay que tumbarlo. A veces los edificios, a veces los canales. Y si todo esto se acaba, vemos que no habrá ningún monumento que nos diga qué es lo que ha ocurrido. Todo debe estar siempre por escrito, por ínfimo que sea. Todos debemos describir algo acerca de nuestra vida y de nuestros vecinos, de nuestra ciudad, para que así quede en la historia. La historia hay que elogiarla y multiplicarla día a día. Muchas gracias a todos. Damos paso a la presentación del autor
de esta obra magnífica, Caja de Crédito Agrario, esplendor y ocaso de un emblema social, Villabrado Luis Duque Villegas. Muy buenas tardes. Voy a ser muy sucinto en mi presentación porque ya vamos sobre el tiempo. En primer lugar, expresar mi gratitud a la Academia Antioqueña de Historia por haberme cedido este espacio en uno de los escenarios más importantes de Antioquia, como es la Academia Antioqueña de Historia. Mi gratitud para sus directivos, para Sandra, por haberme regalado este espacio y estos minutos. Y a los personajes que nos acompañan, el doctor José Rolando Bedoya, el doctor Guillermo Hernández, del Colegio Nacional de Periodistas, quienes me acaban de otorgar una credencial como miembro de ese Colegio de Periodistas de Colombia, que para mí es otro premio más. Agradezco a mis amigos y colegas de Magia del Verso, con los que he tenido la posibilidad de interactuar desde hace algunos años. Y una presencia importante y privilegiante para mí en esta tarde, la presencia del periodista Abraham Umbarila Saavedra, director de la emisora cultural del CIPA y fundador de la misma, poeta y periodista. Y a la doctora Zoila Isabel Carvajal Almario, directora ejecutiva del CIPA, el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. A mis dos amigos del Centro de Historia, por supuesto, al doctor Oreste Zuluaga y a Fernando Flores, quien asumió este protocolo. Y no quiero dejar pasar al doctor Ricardo Vera Pavón y no quiero dejar pasar este abrazo solidario a mi familia, a mi amada esposa que me acompaña esta tarde, a mis dos hijos, a mis nietos, a mis yernos y nueras, que me han acompañado esta tarde en un acto solidario para presentar esta obra. Solo quiero a mis hermanos, a Carlos Julio, mi hermano, y a su hija, Julie, que han venido también. En fin, a quienes están hoy acompañándome en este momento. Solo quiero decirles muy sucintamente que esta obra toca un momento de la vida colombiana que ocurrió entre el año de 1930, cuando el doctor Mariano Ospina Pérez, el doctor Enrique Olaya Herrera y otros dirigentes del momento de esa Colombia que estaba viviendo un momento de tranquilidad social después de que perdiera a la provincia de Panamá en el año de 1923 y que estaba viviendo un momento de paz en que estos dirigentes fundan la que fue la gran institución social entre el año de 1931, cuando se funda la Caja Agraria, y el año de 1970, cuando se derrumba la misma Caja Agraria, cuando tumban la reforma agraria en ese año de 1970. Es una reflexión desde la cartografía social, que es una propuesta conceptual y metodológica que nos permite construir un conocimiento integral del entorno sociocultural de un colectivo. En este caso, ese entorno fue de la Caja Agraria, que en su momento hizo tal cantidad de proyectos sociales para el país que aún no han sido superados. Llegó a ser el banco de fomento más grande de América Latina, con 865 oficinas en el país, récord que no ha sido superado por ningún banco.
500 municipios de Colombia entre los años 30 y 50 solo tuvieron un banco en su zona urbana, que fue la Caja Agraria. 16.500 empleados tuvimos la fortuna de, durante esos 70 años, agregándole los otros, cuando la convirtieron en otra cosa, tuvimos la fortuna de prestar servicio durante uno o muchos años. Simplemente le leo un par de renglones de cada una de estas reflexiones. Si la antropología cultural es una disciplina científica cuyo objetivo fundamental en sus orígenes planteó el estudio de los llamados pueblos primitivos o preindustriales, pero que en su proceso de consolidación epistemológica desde sus inicios a finales del siglo XIX ha ampliado la investigación, abarcando hoy la cultura y las instituciones sociales. Una de las grandes obras que hizo la Caja Agraria fue la rehabilitación del campesinado colombiano. Colombia fue un país rural hasta el año de 1970, cuando 70% de sus habitantes vivían en los campos colombianos, y Colombia era un país eminentemente agrícola. En la tierra del doctor Oreste Zuluaga, el santuario, en su momento, fue la primera despensa legumbrera de Colombia, igual que Cocorná fue la primera despensa panelera de Antioquia. Y desde esos años rehabilitó al campesinado colombiano. La historia del campesinado colombiano, como el de todos en las naciones de la América hispana, comenzó hace unos 9.000 años, cuando nuestros pueblos originarios, o al menos la mayoría de ellos, dejaron el nomadismo y se asentaron. Cuando mayas y aztecas aprendieron a sembrar el maíz y el cacao, los incas, la papa, la yuca y otros productos nativos de esta parte del mundo, construyeron los tambos, aquellas habitaciones que aún persisten en muchas de las tribus que sobrevivieron a la masacre de la conquista. Y entre las cosas grandes que hizo la Caja Agraria fue reivindicar a la mujer campesina colombiana. La mujer campesina colombiana, para darles un conocimiento anecdótico, la mujer, como lo rezan las grandes cosmogonías del mundo, en el que el primer personaje de cualquier cosmogonía en cualquier civilización ha sido la mujer, la diosa. La mujer, el más vivo paradigma de la subyugación patriarcal en la Colombia de los años 30, a su vez esposa, madre y compañera del campesino americano, cuyo núcleo familiar tuvo una característica hasta muy pocos años de lo que ha sido el colonialismo cultural y político del campesinado colombiano, cuyas principales características han sido marginamiento social y exclusión del poder económico de los estados, que por tanto siempre fue excluido de las clases sociales, que durante siglos se vio sometido a la escasez permanente de la nutrición adecuada, pues paradójicamente desde siempre fueron los campesinos los que alimentaron los imperios, los estados feudales y los patrones todos a costa de su propia hambre. Y esa caja de crédito agrario entre el año 30 y el año 70 convirtió a la mujer campesina colombiana, a la esposa del patriarca que se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 10 de la noche, pero que nunca trabajaba, la convirtió incluso en una empresaria campesina. De allí nacieron, como hacía referencia el doctor Orestes, las huertas caseras en las casas de nuestros campesinos, de los pobladores de nuestros pueblos. La mujer por cuenta de la Caja Agraria, esa mujer campesina aprendió a sembrar los productos y a comercializarlos hasta convertirse
en una empresaria autónoma del campesinado colombiano. En fin, esta obra, mis queridos amigos, es una reflexión desde la cartografía social, desde la antropología cultural, una reflexión incluso, como me decía en un mensaje, el que es hoy decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Zaragoza en España, cuando leyó una síntesis que le envié de la parte de lo que es la cartografía social, del análisis sociocultural, me decía, por Dios, esto es una reflexión para la Colombia de hoy. Ojalá que los que tienen el poder de dirigir ese país conocieran esta reflexión, porque Colombia está necesitando nuevamente convertirse en lo que fue hasta los años 70. Un país agrícola con autonomía alimentaria, pero que además se sumergiera en las reflexiones que con toda humildad escribí en esta obra para impulsar la reflexión social de Colombia, para que volviéramos a ser algún día el país que fuimos en algún momento de la historia colombiana, especialmente entre el año de 1905 y el año de 1948, cuando Colombia vivió una paz y en esa paz estuvo la Caja Agraria creando los grandes problemas sociales, llegando a ser la primera institución financiera, el primer banco de fomento de América Latina, la primera compañía aseguradora, la creadora de las semillas que le ayudaron a los campesinos a cultivar esa Colombia que hoy tiene la vergüenza de estarle comprando maíz a los americanos, trigo a los canadienses y hasta le hemos comprado yuca y plátano al Ecuador. Un país que necesita volver a ser lo que fue. Los dejo y quiero dejarles simplemente la inquietud de quienes deseen conocer esta obra como una reflexión que ojalá llegara a otras instancias, no como un acto de arrogancia de mi parte, sino porque creo, y lo que me han dicho diversos analistas que han leído parte de esta obra, es que es una reflexión para el país de hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad a la Academia Antioqueña de Historia. Muchísimas gracias a la emisora cultural del CIPA y al Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Muchísimas gracias al Colegio Nacional de Periodistas, que me acaba de otorgar credencial como un periodista más de esta institución, que para mí es un premio más que me acaba de otorgar la vida por todos mis esfuerzos intelectuales, por todo lo que he hecho desde el nuevo humanismo, ese pensamiento que quiere que el mundo recupere el poder de los abrazos desde la palabra apacible, desde el diálogo intercultural entre los pueblos, independientemente de que todos pensemos distinto. Podemos pensar diferente, pero no tenemos que hacer conflicto por esos pensamientos. Al contrario, el mundo está buscando desesperadamente recuperar el diálogo intercultural de los pueblos, recuperar el poder infinito de la cultura para una convivencia pacífica hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias. La gratitud es una flor que brota del alma y el único secreto que no puede revelarse por sí mismo. Casanova y Bischer. En nombre de don Luis Villabrado Duque y su familia, agradecemos a la Academia Antioqueña de Historia y a las diversas organizaciones culturales el apoyo para la realización de este evento. A todos los asistentes, muchas gracias
Empecemos hoy con esa cultura humanista. Un abrazo para todos y estamos invitados a compartir un momento social de amistad con todos ustedes. Mil gracias y muy buenas tardes.